Bueno, Juan, felicitaciones. La verdad que dieron vuelta un partido importante. ¿Cómo lo viste dentro de la cancha? Estamos muy contentos y aliviados porque era un partido que se había presentado complicado y lo supimos sacar adelante en el segundo tiempo, sobre todo a base de actitud y concentración. Todos hablaste mucho del partido, te saco un poco del partido y te llevo a tu fanatismo por Independiente. Sabés que los Pumas juegan en Avellaneda. Me imagino que debes estar muy contento, ¿no? Estoy feliz, me hubiese gustado jugar. Obviamente. Bueno, en el Libertadores. No, pero va a ser, la verdad que el otro día hablaba con mi hermano, que también es fanático Independiente, que qué lindo y qué suerte los Pumas, además de jugar en el seleccionado, poder hacerlo en un estadio mítico como el del Rojo. Sé que vas con algunos de Belgrano, puede ser que vas con Fede Voltán, te juntás con algunos. Sí, hay una banda de Belgrano, una banda bastante grande de Independiente, y acá somos varios que vamos, sí. Y bueno, y tenemos relación con la dirigencia de Independiente, así que siempre nos invitan. Y con lo de Belgrano justamente hicimos toda la campaña de la Sudamericana, así que ahí tenemos una linda relación. ¿Hablaste algo con la dirigencia del partido de los Pumas o todavía no charlaste? Todavía no, porque todavía no fui, quizás mañana voy contra San Lorenzo, estoy viendo. Así que ahí quizás... ¿Van a llenar? ¿Llenan Avellaneda los Pumas? El Rojo no juega, así que no sé si va a estar lleno, pero yo creo que sí. Es una linda cancha y creo que sobre todo la gente de Zona Sur y eso, que aunque no se vea, creo que hay fanatismo por el rugby. Creo que, sí, una buena idea, Avellaneda, una cancha nueva, un poco más chica por ahí para llenarla. Sí. Y además, bueno, año del Mundial, va a estar bueno. Claro, es año del Mundial y bueno, va a ser una de las pocas oportunidades de ver a los Pumas acá antes de que se vaya al Mundial. Bueno, capaz te vemos ahí entonces. Ojalá. Muchas gracias, ¿eh? Dale.